El escudo de la Mujer Maravilla se convierte en una esponja para pizarra. El tridente de Aquaman se convierte en un bolígrafo. Y Venom comenzó a vivir en un cuaderno. Nada especial. Estos son solo nuestros nuevos útiles escolares para superhéroes escolares. Estás viendo a unos fanáticos de los cómics. Discutir sobre los superhéroes es mucho más interesante que estudiar física, pero la campana ya ha sonado. Stevie le da a Christy un silbato de Flash. Debe avisar cuando venga la maestra. Corta dos pequeños círculos de cartón dorado y rojo metálico. Haz el símbolo Flash con un rayo dorado. Pega las piezas de cartón a un silbato rojo. Christy nota a la maestra con su vista superaguda. Silba y corre a clase. ¡Uf! Apenas lo logramos a tiempo. Por supuesto, este silbato de Flash es un accesorio impresionante. Pero los cómics de Marvel son mejores de todos modos. Penny Poppins acaba de entrar en el aula. Stevie y Christy continúan con su interminable discusión. Viven en mundos diferentes. Christy está loca por el universo Marvel. Y Stevie es un fanático de la Liga de la Justicia de DC. Incluso ha empezado a meterse en el personaje. Él desaparece misteriosamente como lo hacen todos los superhéroes. Y luego, inesperadamente, aparece con una máscara de Batman. Esta clase necesita un héroe. Stevie incluso está listo para escribir un anuncio que te cambiará la vida. Y su contraparte, el marcador de Batman, lo ayudará. Limpia la marca de un marcador con acetona. Dibuja una forma de Batman con un marcador permanente. Coloca un cinturón hecho de papel dorado autoadhesivo. Corta pequeñas orejas y una capa de lámina de espuma blanda negra. Pégalos al marcador. Una máscara de Batman y un marcador de Batman. Eso es un set para un superhéroe real. Ahora Stevie tiene una confirmación escrita de que él es Batman. Y está escrito con un marcador de la justicia. Eso no es una prueba. Pero resulta que este marcador de Batman arruinó el cuaderno de Christy. ¡Ay, tú! Pero Batman escapó justo a tiempo. Resulta que el escondite del superhéroe está debajo del escritorio. ¡Fuera de allí, Stevie! Los amigos están discutiendo sobre citas de cómics otra vez. ¿Quién es el superhéroe más inteligente y quién tiene abdominales más fuertes? Pero Christy tiene un arma alienígena. Es un cuaderno con Venom. Toma un cuaderno de tapa dura y pega un papel negro con una imagen de Venom en él. Corta un bloque de papel en el interior. Mezcla pegamento de slime y pintura acrílica. Añade bórax y un poco de bicarbonato de sodio. Mezcla una slime negra que parezca un extraterrestre. Ponla en una bolsa Ziploc. Y coloca la bolsa dentro del cuaderno. Christy le pide a su vecina que revise lo que hay en el cuaderno. Stevie toca lo desconocido. ¡Ay, Dios mío! Un alienígena negro y pegajoso se está arrastrando sobre él. El monstruo se tragará a Stevie. ¡Ayuda! ¡Llévate este Venom! Deja que encuentre un cuerpo diferente. Tranquilízate, Stevie. Nadie va a invadir tu cuerpo. Es solo un slime. Pero Christy demostró que los héroes de Marvel son mucho más geniales. Christy tiene hambre. Menos mal que tiene un almuerzo de superhéroes. Lástima que ella no tiene un tenedor, pero Stevie viene al rescate. Él tiene un bolígrafo mágico. Es más que un simple bolígrafo. Se convierte en el tridente de Aquaman. Imprime una imagen del tridente de Aquaman y cúbrela con papel pergamino. Traza su contorno con un lápiz. Cúbrelo con loción espesa. Rellena el interior del contorno con pegamento caliente. Haz dos piezas iguales. Retira el tridente del papel pergamino cuando se endurezca y sujeta las dos piezas juntas. Haz dos agujeros con un punzón calentado para que el detalle se vea como el tridente de Aquaman. Recúbrelo con pintura acrílica blanca y luego con pintura plateada en la parte superior. Espolvoréalo con purpurina plateada y fíjalo con spray para el cabello. Pega el tridente en una tapa decorativa de un bolígrafo. Stevie retuerce su pastel en el tridente. ¡Mmm, qué sabroso! Aquaman definitivamente come sus algas de mar así, pero este tridente puede hacer más. También controla el agua. Stevie dirige el poder del tridente sobre el vaso de la maestra. En nombre del santo Aquaman, derrámate. ¿Funcionó? La señorita Penny Poppins se riega a ella en lugar de una planta. ¡Buen trabajo, Stevie!
Eres un verdadero señor de los mares y de los vasos. Penny Poppins nos pide que abramos nuestros libros de texto en la misma página donde paramos la última vez. Stevie mueve sus páginas tan fuerte que invoca al viento. Encontrar la página que necesita definitivamente no es su superpoder. Pero Christy tiene todo bajo control, porque tiene algunos marcadores de páginas de superhéroes. Imprime imágenes de los superhéroes de Marvel y recórtalas. Corta papel de color en tiras y pégalas a cada pieza de superhéroe. Christy tiene a todo el equipo de los Vengadores en su libro de texto. La ayudan rápidamente a encontrar la página que necesita. Incluso a Penny Poppins le gusta este marcador de Thor. ¡Duh! ¿Él es tan guapo? Bien, bien. Stevie aceptará a uno de los Vengadores en su Liga de la Justicia. Solo porque no hay otra opción. Parece que la guerra de Marvel contra DC nunca llegará a su fin. Están discutiendo sobre los universos otra vez. Una gran pelea está por comenzar, pero la maestra está manteniendo el control de la disciplina. Entonces deciden resolver la disputa sobre quién es el mejor héroe con una batalla justa. Un duelo con tapas de bolígrafos de superhéroes. Traza un superhéroe en una lámina de goma espuma. Añade detalles. Córtalo. Colorea los superhéroes con pinturas acrílicas. Pega una lámina de goma espuma en la parte posterior de un marcador y pon las tapas en los bolígrafos. ¡La lucha comienza! Hollywood gastó $1,000,000 en esta escena de batalla. Los mejores profesionales de efectos especiales y coordinadores de dobles trabajaron con actores. Pero Penny Poppins decidió el resultado de la batalla. Ella tiene un arma secreta. Su Minion es mejor que cualquier superhéroe. Se traga todos los bolígrafos. ¡Y la lucha ha terminado! Es un empate, y toda la colección de Vengadores y superhéroes estará bajo la guardia de la maestra. Vamos a discutir un nuevo tema en clase. Ya hemos cubierto los símbolos de los superhéroes, pero ¿con qué deberíamos limpiar la pizarra? Stevie tiene una esponja adecuada. Este es el escudo de la Mujer Maravilla del universo DC. Pinta un borrador de pizarra redondo de blanco. Dibuja un logotipo redondo de la Mujer Maravilla con un lápiz. Coloréalo con pinturas acrílicas. Define el contorno con un marcador. Stevie viene a rescatar a la maestra como un verdadero superhéroe. El escudo de la Mujer Maravilla lo logra. Christy se lamenta. El escudo del Capitán América debería estar en su lugar. Pero Stevie borra el símbolo de Cap de la pizarra. ¿Y el resto de los dibujos? De ninguna manera. Nuestro fanático de DC no borrará a Batman ni a Superman. Stevie le da la esponja a la verdadera Mujer Maravilla. Señorita Penny Poppins, eres nuestra superhéroe, porque tolerar estudiantes traviesos debe ser un superpoder. Stevie tiene un nuevo estuche para lápices. ¡Es increíble! Christy tiene una nueva caja de lápices con Deadpool. ¡Eso es realmente increíble! Traza la base redonda de cartón en una lámina de goma espuma negra. Haz dos piezas. Recorta dos círculos con una tira en el medio de la lámina de goma espuma roja y realiza cuatro detalles triangulares a partir de la lámina de goma espuma blanca. Estos serán los ojos de Deadpool. Sujeta las piezas juntas. Coloca la base de cartón en la pieza de lámina de goma espuma. Dobla los bordes y pégalos al cartón. Decora los dos lados de la caja de lápices de la misma manera. Pega la parte inferior de una lámina de goma espuma en el medio. Y pega una cremallera negra en la parte superior. Coloca los ojos triangulares. Corta dos espadas de la hoja de goma espuma blanca. Coloréalas con pinturas acrílicas. Pégalas una a la otra para hacer una cruz. Coloca un aro de llavero en la cremallera. Pon las espadas allí con un broche. Christy saca una deliciosa chimichanga de su caja de lápices. Oye, nadie almacena comida en una caja de lápices. Especialmente sin una bolsa. Eso no es higiénico. Pero Christy es Deadpool. Ella puede hacer lo que quiera. Unicornio, empaca tus cosas. ¡Nos vamos! Stevie no esperaba este final en los cómics. Espero que Christy resucite en la secuela. Y las batallas de superhéroes escolares continúan. Al menos la profesora no ve lo que Deadpool y Batman están haciendo en clase, porque pueden convertirse rápidamente en estudiantes regulares. ¿Te gustaron nuestros útiles escolares de superhéroes? Entonces escribe en los comentarios de qué universo eres fan, Marvel o DC.
Y no olvides ponerle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas de superhéroes en Troom Troom.